Cientos de personas, entre ellas familiares, compañeros de estudio, autoridades y comunicadores, asistieron a la misa efectuada el pasado domingo al conmemorarse el novenario del vil asesinato de la locutora Francesca Lugo. Donde quiera que te encuentres, tengas paz y felicidad. Nunca te vamos a olvidar, mi Lugo, de parte de tu dulcita, de tu familia, de tus amigos y de todo el pueblo dominicano que ha quedado destrozado. Hacemos un compromiso con esta familia y con la sociedad. Muchas gracias y Francesca vivirá por siempre en el corazón de toda la gente sana. La misa estuvo dirigida por el padre Duván López de la Iglesia Católica junto al coro de música de la Pastoral Juvenil. Amigos, con sus manos trabajó, él conoce del obrero su dolor. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi De su lado, el señor José Lugo, tío de la comunicadora asesinada, lamentó que no existiera en el país la cadena perpetua y calificó a la Policía Nacional como un nido de la delincuencia. Quisiera que la pena de muerte estuviera permitida para tantas Francesca que han asesinado en República Dominicana la delincuencia y los que están llamados a cuidarnos. La Policía Nacional, nido de delincuentes de República Dominicana. Y sé que aquí hay policía. Sé que aquí hay policía para que lo sepan. Ustedes son el nido de la delincuencia en República Dominicana. Y en cada caso de delincuencia hay por lo menos un policía involucrado. Desde Asua, John Rosso, Super Noticias.